la producción 84-89 de lo que encuentro súper satisfecho por la cantidad de artistas que conocí en ese momento. Hola, soy Conrado Díaz, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. ¿Ese tipo corte? Sí. ¿Sí? ¿Lo repetimos o seguimos así? Sí. ¿Tú qué dices? ¿Algo así o no? Me avisa, Mi obra ha pasado por muchísimas facetas, pero la que ahora me encuentro sumergido es en la búsqueda del realismo mágico, la unificación de la abstracción, llevándola hacia la figuración. Ese es el proceso. ¿Sí o no? Bueno, señor. Vale, tú me dices. Venga. Esta galería es posiblemente el sueño de una realidad, y también lo podemos decir que es la realidad de un sueño. Vámonos. Es sin duda la expectativa que tenemos cualquier artista de tener una galería cercana y que nos haga disfrutar cuando expongamos. A ver si no me extiendo mucho, ¿vale? Más y menos hay un poquito. ¿Lo puedes cortar y te caes con algo? Continúa, continúa. Sí. Estoy convencido que esta galería para mí va a ser un punto de inflexión. Ese punto de inflexión va a generar o va a estar generando un porcentaje de trabajo de caballete para esta galería muy superior al resto de porcentajes de tiempo que invierto en muralismo, en docencia, en arte.